Hola, Pato. ¿Qué día más bonito para cuidar las plantas? Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? Pato. Pato, un poco más despacio, por favor. ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? ¡Pocoyo! Y ese es Roberto. ¡Hola, Nina y Roberto! Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Y ahora, Pato. ¿Un paraguas? Pero no llueve. Así que has visto a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. Sí, porque a Pato le gustan las plantas más que nada. Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo.
ya veo. Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! Hola, Pato. Estás muy elegante. ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo. Eres cartero espacial. ¡Apasionante! Y tienes un ayudante. ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos! Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. Sí, sí. Aquí es. Pato, yo creo que no es él. Ah, ya. Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí, pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal. Pero no te preocupes, los Tori Dori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie.
Lo siento, señor Balón. Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡El marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! El Bamús se ha quedado sin combustible. ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! Pero, claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Menú de números. ¡Uno! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 2 plátanos. Muy bien. 2 plátanos. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 2 piñas? Piñas. Pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 2. 2 corazones. Eso es. 2. Un invitado especial. Hola, Valentina. ¡Oh, hola, Pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad a todos! Ya tenéis todo listo, ¿no? Ah, entiendo. Estáis esperando a Pocoyó. Me pregunto dónde estará. ¡Pero no corras tanto! ¡Mira lo que... ¡Pocoyó, cuidado! ¡Más, más, más, más!
vaya, pero... No están. Bueno, sí. Solo tienes que mirar bien, pero... pero hacia atrás. Pues nada. Le decimos a Eli que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! Ya me parecía a mí. ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Mira! Sí, y desde que empiezan las huellas ya no hay adornos. Su dueño ha debido recogerlos. ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Hazle más cosquillas! ¿Y a ti? ¡Sí! ¡Es un Yeti! ¡Un Yeti amistoso! ¡Luna, no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo. Dice que se llama Yanko. ¡Qué nombre tan original para un Yeti! ¡Pocoyo! ¡Lula! ¡Ven, amigo! Eli, Pato, no os asustéis. Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! ¡De verdad! A Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño. ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko, amigo! Temo que Pato y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo. ¡Yanko, amigo! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko, aquí! ¡Aquí! ¿Veis? Yanko es enorme y tiene un corazón aún más grande.
por los amigos y bravo por celebrar todos juntos. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! Menú de números. ¡Uno! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Una naranja. Muy bien. Una naranja. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides un trozo de sandía? Un trozo de sandía. ¡Un trozo de sandía! ¡Ah! Oh, ¡pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Uno! ¡Un corazón! ¡Eso es! ¡Uno! El marciano. ¿Qué es ese ruido? Parece un visitante del espacio. A lo mejor podemos decirle todo sola. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Hola, marciano! Parece que es un poco tímido. Tranquilo, tranquilo. Estás entre amigos, pequeño marciano verde. ¡Bienvenido a nuestro planeta! ¿Es la primera vez que vienes? Muy bien. Entonces vamos a presentarte a algunos de nuestros amigos. Por cierto, vienes en son de paz, ¿no? Bien, vamos a enseñarte esto. Nuestros amigos te van a encantar, ya verás. ¡Yupi! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Pocoyo! ¡No, no, no, no! ¡Pocoyo, espera! ¡Pocoyo! ¡Hola! Quiero que conozcas a alguien. No, no. Está encima de ti, Pocoyo. ¡Hola! Pocoyo, nuestro amigo es muy tímido. Así que tenemos que ser muy amables con él. Así está mejor. Pocoyo, recuerda, suave. ¿Alguno de vosotros sabe decirme quién hace ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! ¡No, Pato! ¡Oh, no! Vuelve a tener el sombrero calado hasta los ojos. ¡Pato! ¡Pato! ¡Para, Pato! ¡Estás asustando a nuestro nuevo amigo! ¡Pato, espera! ¡Por poco! Pero, ¿dónde ha ido el marciano? ¡Ah, ahí estás! Oye, sentimos muchísimo todo lo... Pato no suele ser así normalmente, de verdad. Vayamos a conocer a Eli. No tienes que tener miedo de nada. En serio, es muy simpática. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me temo lo peor. ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. Amigo. Amigo. Hola, amiguito. Aquí estáis. Vaya, mirad. Son Eli y Pato.
ves? Son totalmente inofensivos. Yo creo que Pocoyó y el marciano deberían ir a saludar a él y a Pato. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡A saludar! Vaya. No ha ido muy bien, ¿eh? No te preocupes. Creo que solo ha sido el susto. ¡Ah! ¡Ahí vienen! Chicos, quiero presentaros a vuestro nuevo amigo marciano. Viene del espacio exterior. Oh. ¿Lo veis? Sabía que una vez que os conocierais, os haríais inseparables. ¿Y eso qué es? ¡Ah! Deben de ser sus padres. A lo mejor han venido a llevarse a nuestro amiguito a casa. Su hijo es un marciano muy bueno. Lo hemos pasado muy bien con él, señora marciano. ¿Usted es el señor marciano? ¡Qué lástima! Nuestros amigos están a punto de irse. Y él y Pocoyó no están aquí para despedirse. Parece que ya se marchan. ¡Qué pena! ¿Habéis visto eso? ¡Vaya, mirad! Son Pocoyó y Eli. Han venido a decir adiós. ¡Vamos todos a decir adiós a los marcianos! ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Menú de números. ¡Uno! ¡Dos! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 4 berenjenas. Muy bien. 4 berenjenas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides... 4 huevos? 4 huevos. 4 huevos. Oh, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 4. 4 corazones. Eso es. 4. El huevo. Hola, Pato. ¿Qué es eso tan extraño? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Ah, sí! ¡Tenéis razón! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Una pelota? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Pocoyó y Eli, no lo habéis entendido. Veréis, no es una pelota exactamente. Lo que tiene Pato es un huevo. Y algo va a pasarle a ese huevo muy pronto. Nacerá un patito.
¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? Oh. ¡Ay! Por fin, es la hora. ¡Es una araña! Bueno, supongo que los patitos no son los únicos que salen de un huevo. Y algunas personas tienen miedo de las arañas, incluso de las pequeñitas. Me temo que has asustado a Pato, arañita. Vamos, tampoco da tanto miedo, Pato. Y además, yo diría que le gustas. Ahí están Pocoyo y Eli. ¡Hola! Oh, vaya. Parece que la arañita aún pone nerviosos a Pocoyo y a Eli. Arañita, papá Pato quiere jugar contigo. Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres. Bueno, Pato, supongo que ahora podrás ir a jugar con Eli y Pocoyo. Pato, Arañita ha encontrado una piedra. Arañita, papá Pato dice que sigas contando. ¿Alguno de vosotros puede adivinar qué quiere la araña? ¡Quiero jugar! Creo que tenéis razón. ¡Quiere jugar! ¡Hola, pajarito! Arañita, Pato dice que cojas el lápiz y que vayas a pintar un poco. ¿Y eso qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirles a él y a Pocoyo quién les ha dibujado también? Eso es. Ha sido ella. ¡Oh, qué tierno! ¿Veis? Ya sabía yo que en cuanto os conocierais seríais buenos amigos. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos nuevos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Menú de números. ¡Uno! ¡Seis! ¡Siete!
Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 5 manzanas. Muy bien. 5 manzanas. Oh, ¿y si ahora pides 5 champiñones? 5 champiñones. 5 champiñones. Ah, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 5. 5 corazones. Eso es. 5. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes ahí? ¡Trenecito! Hola, Valentina. ¡Hola, Pato! ¡Hola, Eli! ¡Hola, pajarito! ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡Es una nave espacial! Y se dirige al mundo de Pocoyó. Espero que vengan en son de paz. Bueno, al menos son educados. No te asustes, Pato. Si no pasa nada. Pato es muy sensible. Parece que le has gustado, Eli. Pocoyó, Eli y Pato tienen algo que contarte. Acaban de ver una nave espacial. ¡Ahí está! Pocoyó no me cree. ¿Podéis decirle a Pocoyó dónde está la nave espacial? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! Pocoyó valiente. Pato también es muy valiente. ¡Mirad! ¡Un coche! Un coche muy, muy pequeño. ¡Son extraterrestres! ¡Extraterrestres acróbatas! La verdad es que son simpatiquísimos. ¡Wow! ¡Aplaudamos a nuestros nuevos amigos! ¿Qué es eso? ¡Ah!
¡Ya entiendo! ¡Es el circo de los hermanos Marciano! ¿Circo? Sí. ¿No sabes lo que es un circo, Pocoyo? ¿Circo? ¡Enduro circo! ¡Increíble! ¡Es un circo! Bueno, sí, es un circo bastante pequeño. ¿El mando espacial? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Es un circo de verdad! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado el mando espacial! Nuestros amigos dicen que no es un juguete. Que si te equivocas de botón, puedes llegar a destruir todo el universo. ¿Y el circo? Comprendo. Dicen que primero tienen que ensayar, así que tenemos que irnos. ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres quedarte a ver el ensayo? Puede que si se lo pedimos, por favor, nos dejen quedarnos. ¡Fantástico! ¡Podemos quedarnos! ¡Ante todos vosotros, el extraterrestre más fuerte de la galaxia! Eli dice que tus pesas son muy monas. Son tan pequeñitas. ¡Ahí va! ¡Bravo! ¡Aplaudamos todos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Y ahora, el trampolín de la muerte! ¿Qué pasa, Pato? ¿No te parece muy alto? ¡Uy, qué fría está el agua! ¡Y ahora! ¡El gran número final! ¡Fantástico! ¡Vamos a aplaudir todos a los hermanos Marciano! ¡Ah, claro! Tenemos que ir a pegar carteles para anunciar el espectáculo. ¡Muy bien, Pocoyo!
¡Podemos utilizar el vamos! Me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo Pato y Eli. ¡Oh! ¡Hola, Eli! ¡Hola, ¡Pato! ¿Ese es el mando espacial? Pero... los hermanos marciano dijeron que no jugarais con él. Dijeron que podrían pasar cosas horribles. ¡No, Pato! ¡No lo hagas! Eli, Pato, dejadlo ya, por favor. Ay, me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Habéis terminado? Muy bien, perfecto. Ahora tenemos que volver al circo. ¡Oh! ¡Es un marciano malhumorado! Me pregunto qué estarán tramando. ¿Qué? ¡El imán ultramagnético 3000X! Esto no me gusta nada. ¡Hola! Parece que también les gusta el circo. ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora tendremos tiempo de sobra para preparar el espectáculo. ¡Oh, no! Los malhumorados han encontrado el circo, Pocoyo. Dice que alguien ha estado jugando con sus cosas y ahora nada tiene el tamaño adecuado. ¡Y que alguien se ha llevado el mando! Pato. Ahí están. Y están agrandando todo. Thank you.
¡Oh, no! A Ellie no le gusta que jueguen con su muñeca. Esto se está desmadrando. ¡Que alguien haga algo, por favor! ¡Hola, Pocoyo! Menos mal que has llegado. ¡Malos, malos! ¿Vas a devolver tú el mando? Gracias, Pocoyo. No sé qué habría pasado si no hubieras llegado. ¿No estarás pensando...? ¡Corre, Pato, corre! Los hermanos Marciano han encogido. ¡Habéis roto su mando espacial! ¡Y hay una carpa llena de extraterrestres malhumorados esperando a que empiece la función! ¡No hay problema! ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Que tienes una idea? ¿Que vais a encargaros del espectáculo? Señoras y señores, damas y caballeros, con todos ustedes... Pulpo, Pulpo, eres tú. ¡Adelante, Pulpo! ¡Fantástico, Pulpo! ¡Eres el mejor! Y ahora, en el centro de la pista... ¡Pato, el payaso! Parece que a los malhumorados no les gustan los números de baile. ¡Ellie! ¿Ellie? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ellie la forzuda! ¡Fantástico! ¡Gracias, Ellie! ¡Número final! ¡Como número final, el intrépido Pato! Y a su mano derecha, su asistente sonámbulo, Pajaroto. Acompañados por la velocísima Valentina, la oruga motorizada. ¡Junto con
el proyectil con alas, pajarito, y Lula, nuestro temido león. ¡Y Pulpo! ¡No nos olvidemos de Pulpo! Y en lo alto del trampolín, Eli. Y Pocoyó, con los ojos vendados en el balancín. ¡Se ha bebido toda el agua! ¡Gran final! ¡Y por fin! ¡El mando espacial ya está listo! ¡Bravo! ¡Bravo por el circo de los hermanos Marciano! ¡Y bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir 9 aceitunas. 9 aceitunas. Oh, vaya. Bueno, ¿y si ahora pides 9 frambuesas? 9 frambuesas. 9 frambuesas. Oh, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 9 corazones. Eso es, 9.
Hola, Pocoyo. Hola. Mira qué guapa. ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? Es una oruga. Ella es la Valentina. Valentina. Aquí viene él y ligera como el... ¡Cuidado! ¡Cuidado, frena! Si no es por ti, no lo cuenta, ¿a poco yo? Parece que Valentina necesita que alguien la cuide. Parece que a Valentina le gustan las hojas. No les quita ojo. Bueno, las orugas también comen. ¡Mirad qué hermosa tarta tiene Pato! Vaya, ya no hay tarta. ¡Menudo apetito! ¿Qué más hay de menú, Pocoyo? No creo que Valentina coma... Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? Pato, Eli, me temo que la amiguita de Pocoyo no tiene límite. Es muy posible que Valentina haya pasado por aquí. ¡Valentina! Verás, Pocoyo. Valentina ha comido tanto que no parece la misma. Y se ha hecho un capullo. ¿Capullo? ¿Sí? Un capullo es como un saco de dormir, pero mucho más cómodo. ¿Alguna vez has visto algo igual? Sí, Pocoyo. Valentina está dentro. Gracias, doctor Pato. Escucha, Pocoyo. Cuando Valentina salga del capullo... estará un poco cambiada. ¿Habéis oído?
Creo que reconozco a esa oruguita. ¿Por qué no le decís a Pocoyó y sus amigos en qué se ha transformado Valentina? ¡Es una mariposa! Pues sí, Valentina la oruga se ha convertido en una bella mariposa. Oh, Valentina ha cambiado mucho, pero no su apetito. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 3 sándwiches. Muy bien. 3 sándwiches. Vaya. ¿Y si ahora pides 3 manzanas? 3 manzanas. 3 manzanas. Ah, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 3 corazones. 3. ¡Vaya! ¡Si es el marciano furioso! ¡Hola! Hace mucho tiempo que no te veíamos. Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? Ah, ya. Dices que quieres volver a conquistar el mundo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien. ¡Ah! ¡Ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Pues eso no está nada bien. ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Wow! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de Pato sea 1000 veces mejor!
Pocoyo. Valentina cree que tú eres el marciano furioso. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es. No, no, no es broma. Este no es el marciano furioso, es Pocoyo. Ah, parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro. ¡Muy bien! Ellie nunca había llegado tan alto. Otra cosa buena que has hecho hoy. Ya. Ya entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? Quieres arreglar esto, ¿verdad? Ya me parecía a mí. ¡Bien! Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! Menú de números. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 6 naranjas. Muy bien. 6 naranjas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 6 limones? 6 limones. 6 limones. Ah, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡6 corazones! ¡Eso es! ¡6! El invitado revoltoso. ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí están otra vez! ¿Puede alguno de vosotros decirme quiénes son esos dos? Son Pocoyo y Pajarito. Ah, sí, estáis en lo cierto. Hola, Pocoyo. Hola, Pajarito. Hola. ¿Qué vais a hacer hoy, Pocoyo? Pato. ¿Pato? Ah, sí. Ahí está Pato jugando a las construcciones. Bien, vamos a jugar. Thank you.
divertido, ¿no? supongo que ahora habrá que ordenar un poco. ¿Dónde han ido? Vaya, Pato, tiene que ser un error. Estoy seguro de que no te dejarían aquí solo para que lo ordenes tú todo. Valentina está haciendo un puzzle. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Bien! ¡Oh, no! La verdad es que no te han servido de mucha ayuda, ¿eh? Eli y su muñeca van de picnic. ¿Sí? El lugar perfecto. ¡Qué bueno, Eli! ¡Galletas especiales! Eli va a buscar más galletas. Tienen una pinta deliciosa. ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Adiós! ¿Pocoyo? ¿Os dais cuenta de que vuestros amigos están muy disgustados con vosotros, no? ¿Pato? ¿Lo ves? ¿No tenéis ni idea de por qué puede ser? Sí. Valentina también está enfadada con vosotros, Pocoyo. ¡Eli! 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 ¿Alguno de vosotros puede decir a Pocoyo por qué sus amigos están enfadados con él? Porque es un revoltoso. Me ha dejado todo sucio. Claro, has dejado todo desordenado. ¿Te acuerdas de las piezas de Pato? ¿Y del picnic de Eli? ¿Y del puzzle de Valentina? Quizás deberías pedir disculpas. Pato, Eli, Valentina... Hay alguien que quiere deciros algo. Perdón. ¿Podéis ayudar a Pocoyo a pedir perdón a sus amigos? Uno, dos y tres. ¡Perdón! Creo que deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué os parece? ¡Bien! Recoger. ¡Por fin terminado! ¡Precioso! Pero, Pocoyo, ¿qué estás...? No lo entiendo. ¿Pero qué estará tramando?
ya entiendo. Pocoyó lo ha enmarcado para ti. ¡Eso es fantástico, Pocoyó! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Menú de números. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Por fin llegó la hora de comer. Parece que Pato ya está listo para pedir. 7 champiñones. Muy bien. 7 champiñones. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 7 fresas? 7 fresas. 7 fresas. ¡Ah, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 7. 7 corazones. ¡Eso es! 7. Buenos días, Pocoyó. Hola. Dando un paseo, ¿eh? ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyó, cuida. ¡Que se te escapan, Pocoyó! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyó? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyó. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyó a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! (risa)
¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! Tú sí que te entiendes bien con los pollitos. Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Y ahora qué vais a hacer? Oh, no, Pato. ¿Dónde están los pollitos? Ah, su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. Menú de números. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 8 zanahorias. Muy bien. 8 zanahorias. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 8 cerezas? 8 cerezas. 8 cerezas. ¡Ah, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 8. 8 corazones. ¡Eso es! 8. El espectáculo terrorífico de Pocoyó y Nina. Mirad, aquí vienen nuestros amigos. ¡Hola a todos! ¿A dónde vais? ¡Ah, ya veo! Tenéis entradas para el teatro de Halloween de Pocoyó y Nina. ¡Qué emocionante! Muy bien. Todo listo ya para ver el gran espectáculo. Pocoyó, Nina. El público ya ha llegado. ¿Estáis listos? Genial. Entonces, que empiece la función. Come
magnífico! Parece que no les ha dado mucho miedo. Vaya, me temo que tenemos hoy un público muy exigente. ¡Plan B! ¿Plan B? ¡Ah! Pocoyó y Nina han preparado un plan alternativo mucho más terrorífico. Nina dice que ahora comienza el verdadero espectáculo de horror y miedo. ¡Pocoyó!
Pocoyo. Es increíble. Esto da mucho miedo, de verdad. Pero, ¿quién está manejando esos esqueletos? ¡Nina! Pero, Nina, ¿eres tú quien está moviendo esas marionetas? ¡Pocoyo! ¿Pocoyo? Pero, si no es Pocoyo y tampoco es Nina, entonces, ¿quién está manejando? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué extraño! ¡Ah, ya veo! Es el grupo de teatro itinerante de los hermanos Chihuahua. Teatro, fiestas de cumpleaños, bautizos y entierros. Y esa es su tarjeta de visita. Así que todo este número de baile es parte de su repertorio artístico. Parece que ya es hora de partir. El show debe continuar. Pero lejos, muy, muy, muy lejos de aquí. Esta aventura ha estado terroríficamente genial. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Menú de números. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 10 fresas. Muy bien. 10 fresas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 10 guisantes? 10 guisantes. 10 guisantes. ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡10 corazones! ¡Eso es! ¡10! ¡Hola, pajaroto! Perdona, pajaroto. Te dejo dormir. Perdona. Hola, Pocoyo. Hola. Mira quién está aquí, Pajaroto. Durmiendo, claro, como siempre. ¿Se está despertando?
creerlo. Pocoyo. Gracias, Pato. ¡Pelota! Sí, parece una pelota. Pero fijaos bien, no es exactamente igual. Ah, ya sé. ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Un huevo! Uy, así está mejor. Los huevos son muy frágiles, Pocoyo. Tienes que tratarlo con mucho cuidado, porque ¿sabes quién vive dentro del huevo? Ah, Pato lo sabe. Dentro del huevo hay un bebé pájaro, Pocoyo. ¡Bebé! ¡Correcto! No tenía ni idea de que Pajaroto cuidaba ese huevo. Oh, no. Tienes que atraparlo, Pocoyo. Si Pajaroto se despierta y no está... Ahora solo necesitamos captar la atención de Pajaroto. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Hay que ver cómo duerme. No hay quien le despierte. Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo hasta allí. Lo sé, Pocoyo. Demasiado alto. Igual necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es tan alta como para llegar al nido? ¡Eli! Bien hecho. Ahí es donde tiene que estar el huevo. Increíble, Pocoyo. Acércate, no te lo pierdas. Vaya, es un pequeño pajaroto. Un pequeño pajaroto nada dormilón. Bueno, en todo caso, parece que tenemos un nuevo amigo. Si no se escapa, claro. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Mirad, son Pocoyó y Lula. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Lula. Lo estáis pasando en grande, ¿eh? ¡Lula! A ver, ¿qué habéis encontrado? Sí, es un perro de juguete. Pero tiene algo extraño en la espalda. ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? Sí, es una llave. Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. Bien, Pocoyó. Girar la llave ha sido una gran idea. ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora, pon el perro en el suelo. ¡También ladra! ¡No es un perro cualquiera! ¡Fuego! Pocoyó, Lula también quiere jugar. No sé. ¿Y si pruebas a darle cuerda? Un truco muy bueno, Pocoyó. Mira, Pocoyó. Lula está haciendo unos trucos para ti. ¡Lula! ¡Ese es un truco muy ingenioso! Oh, bueno, no importa, Lula. Pocoyó, me parece que alguien está muy triste. ¿Podéis decirle a Pocoyó quién se siente triste? Estabas tan ocupado con tu nuevo juguete que Lula ha pensado que no la querías. ¡Eso está mucho mejor!
No te preocupes, Lula. Pocoyó te quiere mucho más que a ese perrito de juguete. No sé lo que hacen, pero parece muy divertido. Algunas veces solo hace falta jugar con alguien para que sepa que le quieres. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! Veo que tenéis todo un sistema. Pocoyó lanza las piezas sin tregua y Pato las coloca con mucha precisión. ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo. ¿A que no adivináis lo que Pocoyó y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Exacto! Vaya. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan. Pocoyó, no creo que sea una buena idea. Pocoyó, Pato, no es para tanto. No os enfadéis. Pato necesitaba más piezas y Pocoyó ha intentado ayudarle. Vamos, haced las paces. Volved a ser amigos. Menos mal. Tal vez Eli pueda aclarar esta situación tan ridícula. Thank you.
Qué pena. Este enfado ha ido demasiado lejos. ¿Por qué está Ellie tan disgustada? ¿Qué quiere que hagan Pato y Pocoyó? A lo mejor, si se lo decís vosotros, os hacen más caso. ¡Más fácil! ¡Vuelven a ser amigos! Supongo que Pocoyó y Pato han aprendido a ser amigos. Es mucho más divertido que estar enfadados. Aunque reconciliarse tampoco está mal. ¡Así se hace! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pato es mío! ¡Mirad! Son Pocoyó y Ellie. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Ellie! ¡Hola! Parece que se están peleando muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Podéis decir a Pocoyó y a Ellie... ¿qué llevan ahí, Pajarito y Valentina? ¡Regalos! ¡Más regalos! ¡Exacto! ¡Regalos! Hoy es el cumpleaños de Pato. ¡Oh! No me digáis que se os ha olvidado. ¡Culpa tuya! No os enfadéis, no es culpa de nadie. ¡Vamos a celebrarlo con el del cumpleaños! ¡Mira! Tus amigos están muy contentos de que sea tu cumpleaños, Pato. Y mira, Pajarito tiene un regalo para ti. ¡Flores! ¡Qué detalle! Y mira, Valentina tiene un regalo para ti también. ¿Es una piedra? ¡Maravilloso! ¡Qué regalo más ingenioso, Valentina! ¿Y vosotros dos? Por lo menos Valentina ha traído algo para Pato. ¿Qué pasa, Ellie? ¿Tú también tienes algo para Pato? ¡Vaya! Así que este es tu regalo. Una merienda para celebrar el cumpleaños de Pato. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, Pato! Pocoyó también tiene un regalo para ti. ¡Oh! ¡Tu pelota! ¡Qué lástima! ¡Ellie! Pocoyó, ¿dónde vas? ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué es eso, Pocoyó? ¿Una jaula? ¡Feliz cumpleaños! Ellie, menos mal que has rescatado a Pato de la jaula para que pueda celebrar su cumpleaños de verdad. Oye, ¿y dónde está Pato? Vaya, me temo que Pato se ha quedado de una pieza.
cumpleaños! ¡Oh, madre mía! Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. ¡Pocoyo! Bueno, me parece que Pato ya ha sufrido bastante vuestras riñas. ¡Tu culpa! Eli, Pocoyo, me parece que no me estáis escuchando. Tal vez consigamos llamar su atención si todos les decimos que dejen de pelearse, ¿vale? ¡Dejad de pelear! ¡No peleéis! ¡No peleéis! Pato se marcha porque no aguanta vuestras peleas. ¿Por qué no os dais la mano y hacéis las paces? Amigos. Mucho mejor así. Pero aún tenéis que evitar que Pato se marche, ¿recordáis? No te vas a marchar, ¿verdad? ¡Oh, qué horror! Pato, por favor, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡Vaya, Pato! Este no es un autobús para marcharse. ¡Es un autobús de cumpleaños! ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere que todo el mundo diga feliz cumpleaños a Pato. ¿Preparados? ¡Feliz cumpleaños, Pato! ¡Bravo por los cumpleaños! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!